Quería sorprenderme con la aventura pirata y ha sido una buena idea. Sí, en serio. Es gracioso, de verdad. Pero los tíos que has contratado no se... Debo encontrar el resto. Hay algo que me está haciendo perder la cabeza. Voy a perder la cabeza. Debo encontrar el resto. No sé qué es, pero me está haciendo perder la cabeza. Perder la cabeza. Está caliente. No parece de los que predican con el ejemplo. El capitán tenía que saber lo que pasaba aquí. Tendría que echar un vistazo detrás de esta puerta, ¿no? Sí. ¿Seguro? Ah, sí, en serio. Bueno, vale. ¿Y cómo coño abro esta mierda? Debo encontrar algo para forzar la puerta. Thank you.
¿El tío? No. No puede ser, es imposible. Al menos pesa. Para la puerta.
aquí. ¿Qué te ocurre, cielo? ¿Es que ya no me quieres? ¿Estáis bien? Estamos a salvo. ¡Ah, hola! Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual, ¿verdad? Una baja más para la lista. ¿Alguien ha visto a Fliss? ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay, espero. Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran. Muchas muertes en una noche. Puedo ayudar con una pequeña pista. Ah, de acuerdo. Veamos cómo lo explico. Es posible que haya fuerzas en juego más científicas y otras más políticas, ¿no? Menos sobrenaturales. ¿Puede que esto signifique algo? Que no todo, ni todo el mundo, es exactamente lo que aparenta. A ver si es útil. ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas o cómo se puede evitar otra tragedia innecesaria? Vamos, hay que seguir. Hablaremos pronto. Hablando en serio, parece que haya algo, algo diabólico, literalmente diabólico en marcha. Conservemos la calma y algo de cordura al menos, ¿vale? Yo vi algo. Una señora mayor estaba como una puta cabra vieja. Alex no era el único Alex. ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era... era horrible.
Nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No lo sé, pero... Tiempo muerto, ¿vale? Este sitio es demasiada puta locura como para ser solo eso. ¿Me entendéis? Aquí pasa algo raro. ¿Qué cosas sabemos sobre las que estemos de acuerdo? ¿Estoy loca o estamos en un barco fantasma? En plan, los barcos fantasma existen y este es uno y estamos dentro y estamos bien jodidos. Eso iba a decir yo. Leí una carta que encontré hace un rato. Los guardias tenían miedo de los fantasmas. Alguien escribió un informe sobre un tipo que estaba demasiado asustado para trabajar. Supongo que por algo que vio, o algo. ¿Sabéis qué les pasó a los marineros? ¿Se fueron en botes salvavidas? Esto parece más un mausoleo que un barco. ¿De dónde han salido los cadáveres? ¿Habéis encontrado el oro? ¿Nada? Sí, estoy empezando a pensar que no hay ningún oro por aquí. Vale. Sigue sin explicar nada. Estas movidas son antinaturales. Es raro de pelotas. Todo es muy raro. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Ya es hora de que pensemos en un plan. Uno de verdad. Creo que podríamos volver al Duke desde aquí. Fliss dice que necesitamos la tapa. Espera. Este barco tendrá una radio. Si la encontramos y la usamos. Eso es genial, pero ¿aún funciona? Hay que averiguar cómo subir. Hay que salir de este barco. Nanai. Creo que... hablando claro... estamos jodidos. Es una locura, pero quizá este sea el barco que derribó el avión. Uf, están fatal. No podemos usarlos. ¿Sabéis subir? No, estoy en ello. ¡Coño!
Una ayudita por aquí. Vamos a poder subir por aquí. Súbeme. Te aupo. Aquí. Podemos pasar por aquí. Se quedaron atrapados en una gran tormenta. Ya no hay más.
¿Encontrasteis la radio? Pues no. Estoy en ello. Parece que perdieron el rumbo. Había mucha nubosidad. No sabían dónde estaban. Tiró la pata a mitad de mensaje. Mirad esto. No me jodas. ¿Esta cosa aún funciona? Vale, dejadme a mí. Estamos en este antiguo carguero, no sé más. Por favor, ¿puede oírnos alguien? Por favor, responded. ¡No! ¡Hostia puta! Chicos, mirad. ¡Hala! Mira esto. Quizá allí abajo haya algo que nos ayude a restaurar la corriente. Hay que poner en marcha la radio. Que alguien se quede por si llega un mensaje. Siendo sincero, no creo que pueda bajar ahí tal y como estoy. Voy yo, por supuesto. ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo. Hermanito. ¿Qué pasa? Creo que te mereces un ascenso. ¿Qué tal, hermanote? ¿De qué estás hablando? Te has lanzado al ruedo. Y te has puesto en el punto de mira. Creo que mezclas metáforas. No, si es una metralleta. Me impresionas. ¿De verdad? ¿Y qué te parece? Yo me encargo. No voy a perderte en este puto barco. Yo también voy. ¿Qué? Juliano. Voy yo. Ya está el caso cerrado. Vale. Bueno, manos a la obra. Vale. Tú y yo, Julia. ¿Hueso roto? ¿Todo bien? ¿Vais bien por ahí abajo?
Baja la voz. No queremos llamar la atención. Bueno, ¿y qué viene ahora? Tenemos que encontrar el generador. Si lo ponemos en marcha, encenderemos la radio. Estaremos junto a la radio. Aquí. Después de ti. Un tal Joe estaba en la enfermería. Parece que hubo una pelea. Encerraron a un tal Charlie. 10 días? Es demasiado por una pelea. ¿Quizá era el hijo de alguien a bordo?
Echa un vistazo. Mira, aquí abajo. La sala de máquinas. Buen sitio para un generador, ¿verdad? Veamos. ¡Dios! Si acaba aquí, puedo dejarme caer. ¡Espera! ¿Estás bien? Sí, bien. Anda, baja. ¿Qué pasa? ¿Es que no lo has visto? Ah, no. Claro que no. ¿Hola? Creo que lo veo claro por primera vez en mucho tiempo. Nada se me ha echado encima. Vale. Este barco transportaba el oro mancho. Pero al final resultó que no era oro. Era algo tóxico. Y hay una niebla rara por todos lados. Quizá eso sea el oro mancho. Y tal vez lo estemos respirando y es lo que nos está jodiendo la cabeza. He visto muchas movidas difíciles de creer. Hice bien en no creerlas. Eran alucinaciones. Supongo que tiene sentido. Algo tenía a la tripulación acojonada. Sí. Todos empezaron a ver cosas loquísimas y creyeron que era real. ¿Podría tener algo que ver con el avión estrellado? No lo sé. Parece que el avión estableció contacto con el barco, pero es una teoría. Joder. Vale, sigamos. Y volvamos arriba. Vale, volvamos arriba. Habrá otra forma de subir. Hola, hola, hemos vuelto. ¿Me recibís? ¿Me escucháis? ¿Nos escucháis? Cambio. Indique cuál es la situación, cambio. Nos han secuestrado a todos. Y hay cosas en el barco que intentan matarnos. Cambio. Una operación de rescate se dirige a su ubicación, cambio. Venga, vamos, puta mierda. Mira. ¡Mira esto! El recirculador.
Lo traerían los pescadores del Duke. ¿Crees que funciona? Pues le quedarán unos minutos de aire. ¿Nos lo llevamos? Claro que nos lo llevamos. El barco está casi hundido. ¡Esconderos! ¡Mierdecillas! ¿Qué problema hay en compartir el oro, eh? Hay suficiente para todos, más que suficiente. Y estamos juntos en esto, ¿no? ¿No quieres dejarme de lado? Si lo conseguís todo el oro. Bien. No cambiéis.
Por favor, no tenemos nada contra ti. Solo queremos escapar. Por favor. Lo siento, si la habéis respirado, no tenéis derecho a opinar. No hay elección. ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡Todo vuelve a cambiar! ¿Qué? ¿Qué ha cambiado? ¡Alejaos! ¡Alejaos de la niebla! ¡No hay niebla, tío! ¡La niebla! ¡No la respiréis! ¿Para qué es esa niebla? ¿Qué hace? Hace que resuciten cosas que no deberían estar vivas. La tenemos dentro. Está dentro de nosotros. Por favor, tranquilízate. ¡Para! ¡Para! Está en uno de nosotros. No he respirado ninguna niebla rara. Por favor, lo prometo. ¡Habéis respirado la niebla! ¡Está pasando! ¡Puedo sentirlo! Vale. Mira, había algo en la otra habitación. Una especie de bruma o niebla. Lo sabía. Te lo dije. ¡La has respirado! No, no, aguantamos la respiración. No tenemos la niebla dentro. ¿En serio? Ya sé que sois buceadores, pero ¿tú crees que me voy a tragar eso? Llevamos aquí horas. ¿Habéis estado agotando la respiración? ¿La estáis agotando ahora? Dios, la tengo la niebla dentro. ¡La tengo dentro! La siento removiéndose ahí. Me está cambiando. Por dentro. Hay 472 remaches en esta habitación, lo que significa que llevo aquí demasiado tiempo. ¡Eh! ¿Hay algún herido? Oh. ¡Mierda! Me toca bajar, ver. ¿Alguna idea? Seguramente haya más de una forma de entrar. Sigamos investigando este nivel.
Genial, simplemente genial. ¡No jodas! ¿Pensamos lo mismo? Sí, claro. Mejor nos vamos ahogando en charcos ya. Total, no voy ni a pensar en lo sencillo que sería esto con el recirculador. Bueno, hay que arriesgar. Julia, voy yo. Tú quédate. Te lo agradezco, pero no flipes. Sabes que buceo mejor. Julia, sé que puedes hacerlo tú sola, pero tengo un mal presentimiento. ¿Qué pasa si te quedas sin oxígeno y no hay bolsas de aire? Buscaré sitios donde respirar en cuanto entre. Y si no hallo ninguno, volveré a subir. No está fría. Yo salgo. Espera a que abra la puerta. Te haré una señal y podrás pasar. ¡Cuidado! Oye, no es el mejor momento para decir esto, pero te quiero. Alex, es el momento perfecto. Te quiero. Ahora, lo que me importa es que salgamos de esta con vida. Thank you.
¡Aún no! Vale, nos toca ver si funciona. Connie no es malo. A pesar de las gilipolleces que hacía, no tenía maldad. No era más que un niño grande. Solo quería hacer reír a la gente. Thank you.
Ya está. Fin de la partida. Se acabó. Al menos por ahora. Siempre se puede volver a intentar, a ver si hay más suerte la próxima vez. No ha estado mal. Unos vivos, otros muertos. ¿De quién será la culpa? Lo importante son las decisiones, tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza, o viceversa. A menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias, pero tendrán consecuencias. Siempre hay consecuencias. Hasta la próxima. Quizás en Little Hope o en otro lugar. Pero seguro que nos volveremos a ver. Es inevitable. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over? Won't you spare me over till another year? 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 Alex, no estoy bien. ¿Estás bien? ¡Joder, joder! ¡El síndrome de descompresión! ¡Hemos subido muy rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, venga, Julia! ¡Vamos! ¡Vamos! I just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand.